faces prolong the embraces. We were always one toward the breakaway, but we're nearing chances to wake the day. They're calling you over, their methods are bold. El aplauso. Es la primera candidata que tenemos en ese momento del centro de la pista de Dulce. Primero que nada, muy buenas tardes. Mi nombre es José María Soso Soto. Tengo la edad de 16 años. Curso del cuarto semestre de la carrera técnico en ofimática. Y es, como ven, estoy participando para la candidata reina del Día del Estudiante. Espero contar con su apoyo. Muchas gracias. Con el aplauso. A continuación, en segundo lugar, vamos a invitar totalmente a la señorita Claritza Martínez Rodríguez para que pase al centro de la pista y se presente ante todos ustedes. ¡Fuerte aplauso! Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Charisa Martínez Rodríguez. Tengo 16 años de edad. Curso el cuarto semestre de la carrera técnica en agropecuario. Estoy participando para candidata a reina del Día del Estudiante y espero contar con su apoyo. Gracias. Fuerte las palmas para Charisa Martínez Rodríguez. Amable presencia de la señorita Azucena Cabrera Arroyo. ¡Fuerte el aplauso! Muy buenas tardes, mi nombre es Susy Cabrera, soy originaria de Tamácuaro, tengo 16 años de edad, curso segundo semestre en la carrera técnico en ofimática y estoy participando para candidata a reina del Día del Estudiante. Me gustaría contar con todo su apoyo. Muchas gracias. A ver, es un aplauso fuertísimo para despedir a Azucena Cabrera Arroyo. Última chica participante, candidatos a reina del estudiante, el joven Kevin Martínez Pita, tiene la edad de 16 años y cursa el segundo semestre técnico en informática. Ya escuchamos los aplausos. Y ese grito de las chicas. Segundo participante, el joven Luis Javier Arias Benítez, su edad es de 18 años y cursa el sexto semestre técnico en ofimática. ¡Fuerte aplauso! El
el grito de los hombres. Tell me what you really like. Baby, I can take my time. We don't ever have to fight. Y el grito de las mujeres también, ¿no? I can see it in your eyes. Tenemos a el último chico, el tercer participante, y se llama Alfredo Medrano Palacios, edad 22 años y cursa el cuarto semestre agropecuario. Fuerte el aplauso. Se va a gritar también. Ellos son todas las chicas y chicos participantes del Cereta 288. Stay.